El legendario cantante Elvis Presley era naturalmente rubio, pero tenía su cabello de color negro. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenido una vez más a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que cada vez que suba un video estés enterado y no te lo vayas a perder. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo decorar sus apuntes. A veces aburren los apuntes con la letra muy X y a veces se ve feo. Así que en este video les voy a enseñar cómo decorarlos para que estén súper bonitos sus apuntes y se motiven ustedes para estudiar más. Chicos, quiero enviar saludos a Ana Frangoso, Sayuri Star Goose, Emi Díaz, América Itzel López, Daniela Lover, Daniela Rodríguez, Jaylee Daniela, Claudia Peña, Fernando Ordóñez, Estefanía Briones, Tay Pop, Sofía Zazuela, Mariana y Paula, María Arenas, BFF, hashtag amigos por siempre, Yania Guadalupe, Araceli López, Daniela Monsei, Eli Núñez, María Mercedes, el blog de Dani y Julie, Sugar Time A&D, Bárbara Aguirre, Esmeralda Salinas, Luxelis Jaramillo, Gail Forever, Eric Luna Uribe y Olga Montoya. Si no alcanzaste saludo, no te preocupes, seguramente te tengo anotado en mi libretita, así que espéralo en el próximo video. Y bueno chicos, si quieren saber cómo hacer estas letritas y cositas hermosas, entonces por favor sigue viendo. Muy bien, pues aquí vamos a empezar con unos abecedarios para escribir el nombre de tu materia o si quieres títulos. Chicos, estos diseños son súper sencillos, aquí solo les enseño cómo los dibujé. Si quieres, puedes ponerle pausa a este video para que tú vayas escribiéndolos en tu libretita. Después de haber terminado todo el abecedario, ahora vamos a decorar con puntitos y rayitas. Aquí usa tu imaginación y dibuja lo que más se te ocurra. Y listo chicos, este es nuestro primer abecedario. Ahora les voy a mostrar otro más padre chicos. Este siguiente abecedario está medio loco porque no está siguiendo el mismo patrón, sino que estás mezclando varios diseños, pero aún se ve genial. También aquí les puse unos numeritos, creo que este es uno de mis favoritos. Ahora escriben el nombre de su materia para que sus cuadernos queden más decorados y lindos. Este siguiente abecedario se me afiguran como hormiguitas. Ahorita van a ver por qué. Los palillos parecen patitas de insectos. ¿A poco no está súper cursi?
Si se fijan en mi video pasado de cómo decorar sus cuadernos, usé este diseño para mi libreta de matemáticas. Les dejo el video aquí para que vayan a verlo, solo dale clic a tu pantalla. Y bueno chicos, esos son todos los abecedarios que les voy a enseñar por este video. Ahora aquí vamos a hacer unos banners para sus títulos de sus apuntes. Aquí no sé cómo explicarles, mejor fíjense muy bien cómo le hago. Pasen el video para que se vayan por pasos. Aquí yo hice estas versiones, puedes poner la fecha también si quieres. Y en esta siguiente hojita les muestro más versiones. Y abajito unos separadores. Estos los puedes usar cuando termines un párrafo o un tema. Pon tu separador y después le continúas con otro párrafo o tema. Ahora chicos, vamos con los bordes. A mí me encantan los bordes, porque estos no solo los puedes poner en tus libretitas, sino que también las puedes usar en las cartulinas cuando vayas a exponer o algo, y créeme que tus compañeros te van a poner más atención. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado como a mí. No se te olvide suscribirte para que puedas ver el video de la semana que viene y no te los vayas a perder. Regálame un like si te gustó. Mándenme sus fotitos de sus apuntes para subirlos en mis videos con estos diseños. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.